Alegría de compartir este momento contigo. ¿Y cómo estamos? Acá le estoy tirando los perros a Silvina Martínez, que no afloja. Mirá, que hace años que nos conocemos, pero no afloja. Mirá. Lo que pasa es que tengo miedo que me haga un juicio. Porque ¿En serio? Sí. Y sí, porque ella es muy buena abogada, ¿viste? Por ahí le cae mal lo que le decís y te hace un juicio por persecución morbosa, qué sé yo. Tené cuidado. No, cuidado. Hay que tener cuidado con esas cosas ahora. Sí, mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu día hoy? Muy tranquilo. Qué bueno. Muy tranquilo. Te voy a adelantar mi editorial esta noche en la tele, que se pegan tanto los dos programas que no preparo una cosa en general. Claro, global. Que es, yo hago mucha meditación, ¿sabes, Nelson? Escuchaste mira, no sabía, qué bueno. Que pasaste. Sí, hace 30, más de 30 años, yo siempre digo, hace 30 años que digo 30 años, desde el año más o menos 80. Y, mirá qué lindo. Pero mucho, estudié la Kabbalah, todo. Nunca lo cuento así. Qué bueno. Nunca lo cuento porque una vez en otra radio que trabajaba empecé a contarlo y las viejas llamaban y decían, ¿y Acuario y Virgo se llevan bien? No, viste, no entendían nada. Después me preguntaban si leía las manos, viste. Pero la meditación te enseña la contemplación y yo creo que es una sobredosis de meditación porque estoy demasiado pasivo con el país y los entiendo a todos. O sea que entiendo a los Moyano, entiendo a Milei, entiendo... ¿Y sabes por qué? Te voy a dar los fundamentos. Porque yo creo que si vos lo conocés a Moyano, lo tenés que entender. Hay unos monos que se llaman Carayá, el verdadero nombre es Aluata Aullador, que cuando lo vas a agarrar se cagan en la mano y te lo tiran como defensa. Mirá. Y hay que entenderlos. Entonces, creo que tenemos que estar en un proceso, nosotros, los que pasamos los 35 años, de contemplación y comprensión, porque si vos querés comprender lo incomprensible, vas a sufrir mucho. Ah, sí. Hoy la vi a Miriam Bregman meterse entre medio de no sé qué. Hicieron, ya perdí la agenda de los paros, porque ahora la CGT el lunes va a parar de nuevo. Sí. Y está muy bien, y alguien me decía, viste que hay paro. Y obvio, pero si llegamos a vivir en Suiza y estamos llano, va a parar todos los días igual, porque es cagarse la mano y tirarte como el cara allá. Está muy bien lo que dice. Es su naturaleza. Está en su naturaleza, Nelson. Entonces hay que comprender la naturaleza de cada uno y darnos cuenta que no somos todos iguales, aunque la Biblia diga que sí. Sí. Está muy bien lo que decís, ¿eh? Digamos, el contexto dice, mira, una persona como Moyano, ante esta situación, viendo que esto lo afecta muchísimo, lo puede afectar, ¿qué va a hacer esto? Está muy bien lo se que decís. Se defiende. Se defiende con lo que tiene, aunque salpique a todo el mundo. Así es. Se defiende con la ley. Y hay que comprenderlo porque hemos vuelto al comienzo de la colonización, cuando había que dialogar y empezar a evangelizar, porque yo creo que hace falta, si no evangeliza uno con los santos, uno evangeliza con lo que tiene, que es la paz. Y sí, no me puedo pelear con ustedes, muchachos. Ustedes me van a matar y yo no puedo matarlos. Me van a parar el país, yo no puedo pararlo. Me van a fundir, yo no puedo fundirlo. Y hay que dialogar. Me parece. Efectivamente. Yo creo lo mismo. Ahora, hay gente difícil para dialogar. Pero eso no significa que no lo intentes. Yo creo que ese es un tema. Fíjate hoy que yo lo escuchaba hoy al presidente en la nota con Luis Majul, y obviamente no, él dice, bueno, doy otro ejemplo, no voy a la Feria del Libro porque en la Feria del Libro va a haber agresión y demás, y probablemente a lo mejor lo hubiere, y uno debería preguntar al presidente, bueno, ¿y usted qué está haciendo para esto? ¿Usted se autoexamina si usted también no es agresivo con el otro y demás? Bueno, el boomerang, si vos agredís, te van a agredir. Así es. No, tampoco creo, Nelson, que la Feria del Libro sea la cuna de la cultura. Digamos que es una gran, librería a cielo abierto y hoy por hoy el libro se ha convertido en un gran negocio, la Feria del Libro, y gracias a Dios, bueno. Pero, así es. Pero tampoco te da un máster en Harvard ir a la Feria del Libro, ¿viste? No, por supuesto que no. Siempre lo que yo ahí valoro, que siempre lo ha tenido,
que ha sido, y esto es lo que hay que recordar, un ámbito plural, en donde va desde Milei a Cristina, a vos, a cualquier otro que se pueda imaginar, ¿no es cierto? Y eso es el elemento que hay que resguardar, ¿no es pero, cierto? Pero Nelson, si vos me invitás a tu casa a escuchar música, y antes me decís, va a venir el estúpido de escuchar música sí, a casa... Por supuesto, es difícil, si yo lo entiendo. Tenés razón, el discurso del otro día de Vaccaro, que es producto de esta situación de crispación que sí, se pero, vive también. Pero entendamos que él también está encabezando la cultura y no puede jugar a eso. Aportó para eso. Yo coincido con vos, yo coincido con vos. Sí, bueno. Yo coincido con vos. Además, yo siempre digo... Sí. Digo, el que el otro sea agresivo no te autoriza a vos a ser agresivo, porque precisamente vos para eso sos diferente, ¿no es cierto? Y el discurso fue... Una cosa es serlo crítico, que vos podés criticarlo al presidente, mire, hay cosas que le critican, el tema de la cultura que tiene esta importancia y demás, y otra cosa fue un discurso virulento. Sí, y sí, además sin desprestigiar una cosa en Mujica Lainez, o Sábato, o Borges, y otra cosa Vaccaro. Por supuesto. Yo creo que Borges hubiera dado una respuesta tan inteligente que nos hubiese hasta enriquecido. Sin duda. Pero efectivamente, Vaccaro, ese es un punto... No, por eso me alegra, reconociendo que es el biógrafo de Borges, pero efectivamente equivocó la forma. Vos tenés que ser crítico con clase para decir, mire, yo lo critico por A, por B, por C, por D, porque efectivamente, si vos criticás la agresividad siendo agresivo y vos decís, mirá, sos lo mismo. Espero que el presidente se dé cuenta de cómo se dialoga antes que sea tarde. Sí. Porque este es un muy buen momento de negociación, donde todavía... Además, mirá, Nelson, no sé si a vos te pasa, es tan lindo pedir disculpas. Yo me siento tan bien pidiendo disculpas pero cuando me equivoco. Pero por supuesto, querido, lo hago, forma parte de mi vida, sí. Pero por supuesto. Te engrandece eso. Pero es que uno... ¿qué somos? He-Man. Uno se equivoca, yo me equivoco permanentemente con mis hijos, con el laburo, con los oyentes, y pido disculpas. Bueno, si fuera infalible estaría ganando 200 millones de dólares por día. Sí, claro. Y en Radio Planeta para todo el mundo, ¿viste? Estoy acá, qué sé yo. Entonces, sí, claro. Pero esa es la comprensión, lo que te decía. Yo empecé a comprenderlo y uno, y disculpa que hablé tanto, pero hoy vi a Miriam Breckman de nuevo con el caniche que tiene del caño. Sí, sí. Y los dos fueron a hacer negocio a la marcha. Y también lo hicieron con los estudiantes. Son eso. ¿Qué querés que lo critique? Son eso. Claro. Son eso, sí, efectivamente. Realmente. Lo cual no significa decir que lo que hacen está bien siempre. Esto son otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, Moyano hace cosas malas que nosotros criticamos más. Pero efectivamente vos decís algo importante, ¿eh? Son esos, para que vos decís, bueno, mira, con esto está esperando que lo que va a pasar es esto, ¿sabés cómo lo manejás? ¿No es yo cierto? Me sentiría muy mal con un Moyano que diga no hay paro. Me sentiría desilusionado, te juro. Me sentiría desilusionado y me iría a mi casa con una sensación de agobio. Porque diría... Claro, qué bueno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y te vas a acordar a mi tía Piruca que iba al médico y le dije, tía, ¿cómo estás? Y no me encontró nada. Y estaba como con una desazón. Dice, ¿para qué habré ido si no tengo nada? ¿Por qué no me quedé? Pero bueno, el día que estos personajes dejen de ser, nosotros también dejamos de ser. Porque imagínate... Sí, hablamos de otra cosa. Pero sí, imagínate un programa que... sería lindo. Pero no le importa a nadie. Pongo la red y te escucho diciendo no hay paro el lunes. Y bueno, claro, es decir, Milei dijo qué lindo que es Vaccaro. Y me amarga la vida. Todo así. Es como ir a Miami, viste, que al cuarto día te aburrís y no querés, te querés volver. No pasa nada, viste. Nadie me roba el reloj. Nadie me putea, me dice facho. Yo te juro, me caminé todas las calles de Miami buscando que me putee alguien con una necesidad. No lo lograste. No, y me sentí nadie. Y cuando te sentí nadie, es feo. Bueno, qué sé yo, Nelson, va a llegar un momento que esto se va a mejorar. Y yo te voy a putear a vos y vos a mí en algún geriátrico. Y te voy a decir, facho, hijo de puta. Y vos me vas a decir, gorila de mierda. Y para recordar viejos momentos y tomamos mate. Pero hay una cosa, Nelson, que dije una vez. Y yo tan loco no estaba en un programa. Dije, un día los políticos, mira qué inteligente estuve ahí. En ese único momento, porque siempre lo recuerdo. Un día, va a llegar un día que a los que
pensamos, y lo puse de ejemplo a Dolina, que lo admiro mucho. Va a llegar un momento en que yo todavía no nos conocíamos tanto, si no te juro que te ponía a vos. Sí, Nelson, por compromiso. Pero llega un momento que iba a decir, los políticos nos iban a pagar por un pensamiento, ¿no? Te iba a decir, hola Nelson Castro, sí. ¿Cómo le va? ¿Quién es? Soy el diputado Pironcho. Sí, ¿qué necesita? ¿No me daría un pensamiento que tengo mañana que hablar? Sí, ¿cómo no? Diga, solo se defienden los culpables porque yo no soy culpable de nada. Uy, gracias, claro, Nelson. ¿Cuánto es? $50,000. Y más o menos no llegó, pero ya están pagando para que digamos que son buenos. O sea, que creo que es un buen momento para vender esto que hicimos y nos aburrió tanto y nos empobreció, que es pensar. Bueno, me encanta. Buenísimo, hoy te viniste con todo, Babi. ¿Viste? Porque es feriado. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Bueno, Nelson, querido, mañana nos vemos. Un abrazo grande y buen programa, como siempre. Gracias, un saludo para todo el equipo, Babi. Un beso grande. Sigan en Rivadavia con Babi, cheque para el equipo. Chau.